Thank you. buenas tardes hermanos y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado césar para jesucristo bendito sea dios porque hoy celebramos el cuarto domingo del tiempo del Adviento y quiero desearos a todos que lo podáis vivir santa y felizmente porque es un tiempo especialmente propicio para recibir gracias del cielo y podernos preparar para la contemplación de la primera venida de de nuestro Señor Jesucristo, la venida que fue, y así prepararnos y disponernos para la que está por venir. Verdaderamente, hermanos, el misterio de la encarnación de nuestro Señor es absolutamente sublime, y por más que lo contemplemos y lo meditemos, nunca jamás llegaremos a entender lo que supone eso para la realidad de las cosas. Una encarnación que fue propiciada por designio de Dios, con una finalidad, salvar a la humanidad, por medio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y así mostrar el amor de Dios Padre por los hombres. Pero ¿de qué nos vino a salvar el Señor? ¿De qué nos vino a salvar el Señor? ¿Por qué nos tenía que salvar? Sabemos que el nombre Jesús significa Dios salva. Pero ¿de qué nos salva el Salvador? Pues exactamente, hermanos, nos salva del pecado y sus consecuencias. Nos salva de la muerte eterna, de la perdición eterna. Nos salva de vivir eternamente alejados de Dios por causa de nuestro pecado. El hombre, desde que nace, nos dice el Salmo 50, está en la culpa. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre, decía David, el rey de Israel. He ahí la doctrina del pecado original, que aunque con el bautismo se nos borra, permanece en nosotros la herida de ese pecado, heredado, la concupiscencia, que es la ignorancia, la fragilidad y la malicia que aún tenemos en nuestra existencia, que nos lleva al pecado, tendemos los hombres al pecado, y si no fuese por Dios, todos nos perderíamos. Y por eso el hombre a veces maquilla el pecado. Bueno, sí, he hecho esto, pero no es para tanto. Otras veces niega haberlo cometido, engañándose a sí mismo y pretendiendo engañar a los demás y a Dios. No, no, yo nunca he hecho eso. Pero en el peor de los casos, el hombre lo que hace es negar la existencia del pecado. Y de estas tres maneras, maquillando negando haberlo cometido y negando la existencia del pecado, trata de librarse del pecado. Pero ninguna de estas tres maneras es eficaz para ese propósito, porque el pecado no se puede maquillar, el pecado tampoco se puede negar cuando se ha cometido, y el pecado existe. Todos tenemos experiencia de ello. La única manera de ser liberados del pecado y sus consecuencias es mirar a Jesucristo crucificado y dejarnos amar y perdonar por Él. Y pedirle perdón en el Sagrado Sacramento de la Confesión, teniendo el propósito de enmienda, de no ofenderle más. Pues bien, para mi estupor, hermanos, hace seis años, cuatro cardenales, Cuatro cardenales, Burke, Bradmuller, Meisner y Cafarra, presentaron las famosas Dubia, las cinco dudas a Jorge Mario Bergoglio, que surgían a raíz de leer su texto de Amoris Letizia, Exhortación por Sinodal, publicada el día de San José del año 16. Ese mismo verano ya estaban presentándole las dudas que nunca respondió. Y tras ese silencio hicieron públicas a todo el orbe católico esas dudas que aún siguen sin ser respondidas. Seis años han pasado, hermanos. Seis años. Y parece que no ha pasado nada. Y el otro día leía esta noticia. El demonio sabe disfrazarse de ángel, nos dice. Así es. San Pablo nos lo decía. Aunque uno de nosotros o un ángel de luz os anuncie un evangelio distinto al que os hemos anunciado, no lo creáis, sea anatema. Y esto es lo que hace este señor. Nos anuncia un evangelio distinto. Nos anuncia una doctrina distinta a la de Jesucristo. Porque lo que dice es que no existe el pecado. Y no hablo de una entrevista en el avión, no hablo de un comentario en Petit Comité, que sería también gravísimo, sino que me estoy refiriendo a una exhortación posible, como es Amoris Letizia, que, como vamos a ver ahora en su punto 301, deja absolutamente en el aire la existencia objetiva del pecado grave trayendo toda una serie de consecuencias terribles para la salud de las almas. Y es que no solamente el demonio, ángel caído, se disfraza de ángel de luz, también los siervos del demonio se disfrazan de papas o se disfrazan de católicos, cuando realmente no lo son. Hemos visto en este canal la duda 1 y la duda 2. La 1 versaba sobre otra duda que se desprende de la lectura de Amoris Letizia. Otra duda. Bueno, ¿hay que administrar o no hay que administrar la Sagrada Comunión y la Sagrada Confesión a quien no esté arrepentido con propósito de enmienda? ¿Sí o no? La segunda duda, ¿existen o no existen las normas morales absolutas? Y la tercera duda, que es gravísima, la que nos trae hoy aquí, extraída del número 301 de Amoris Letizia es existe o no existe el pecado, Jorge Mario Bergoglio. Porque según lo que se lee en Amor y Leticia, parece que no existe. ¿Esto qué es? ¿No os dais cuenta lo grave que es, hermanos? ¿No os dais cuenta que cuando se está negando la existencia del pecado, como decía Fulton Sin, se está negando también, por supuesto, el bien y el mal, se está negando también la necesidad de un redentor, se está negando el juicio particular y se está negando el cielo y el infierno. Se está negando todo, todo. Y hoy en día muchos hombres en el mundo niegan la existencia del pecado porque prefieren autoengañarse y engañar a otros en lugar de humillarse y pedir perdón. Todos tenemos experiencia de nuestro pecado y todos tenemos experiencia de nuestro pecado porque nuestro corazón, que lo ha creado Dios, reconoce dentro de Él, intrínsecamente en Él, una ley moral, una ley del amor, una ley de la verdad y de la luz, que a veces, cuando mucho se peca, puede quedar tan, tan, tan enterrada en las profundidades del alma, pero nunca jamás desaparece. Pues fijaos, el texto en sí de la dubia 3, hermanos, es este. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo y vamos a leer después los comentarios que hicieron los cardenales al respecto de esta pregunta. Fijaos qué grave es, qué grave es, hermanos. Y cuánto ha de estar sufriendo el Señor por esta situación. Cuánto ha de estar sufriendo. Después de Amoris Leticia, número 301. ¿Es posible afirmar todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio, el sexto mandamiento, no cometerás adulterio, porque destroza tu alma y destroza también el alma de aquel al cual estás traicionando yéndote con otro, oyéndote con otra. No cometerás adulterio, no lo harás. Sabes que todo pecado de alguna manera es una idolatría es una ofensa en el primer mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a él solo adorarás. Un adulterio es una idolatría, hermanos. Por eso no hemos de cometerlo. Pues bien, ¿es posible afirmar todavía que una persona que vive habitualmente en contradicción con un mandamiento de la ley de Dios, como por ejemplo el que prohíbe el adulterio, se encuentra en situación objetiva de pecado grave habitual? Podemos todavía entender eso, que es lo que siempre ha entendido la Iglesia y para eso nos cita este texto maravilloso, que os lo dejo en la descripción del vídeo, como todo y cada uno de los textos que vamos a ir viendo, todo lo que veis en el vídeo os lo dejo en la descripción. Esta declaración del 24 de junio, maravillosa, maravillosa, de Julián Herranz, donde no solamente podemos ver la verdad de la doctrina católica, sino sobre todo la solicitud y el amor y la caridad pastoral por las almas. Porque... Cuando hablamos de la doctrina de la iglesia, cuando hablamos de la moral de la iglesia, no solamente hablamos de un cúmulo de verdades, sino también hablamos de un cúmulo de bellezas. Una vez le escuché a un profesor decir, la fe católica es la verdadera porque es la más bella y la más hermosa. Y así es, y así es, hermanos. Leed, por favor, os animo muchísimo a leer esta declaración, porque es verdaderamente precioso ver cómo la iglesia se refiere a esta cuestión. Y es precisamente este texto, junto con otros muchos, los que quedan en entredicho, los que quedan eh, en contradicción con Amoris Letizia 301. Vamos a ver por qué. Dice, en el párrafo 301, Amoris Letizia recuerda que la iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias ateruantes. Así es, esa reflexión existe, que la veremos en la Duda 4, por cierto. Y concluye diciendo que... Por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal privados de la gracia santificante. Qué tremendo. Esta frase está tal cual en Amor y Leticia. Por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal privados de la gracia santificante. Pero primero, si eso nunca lo ha dicho la iglesia. La iglesia habla de pecado objetivo, grave. No entra en la subjetividad de la persona a la hora de discernir la admisibilidad a los sacramentos. Usted está diciendo, señor Bergoglio, que la iglesia dice una cosa que no dice. Y así, tergiversando lo que dice la iglesia, usted propone una tergiversación de su propia tergiversación. Es alucinante esta frase, hermanos. ¿Cómo que ya no es posible decir? Se está refiriendo a pecado grave, como vamos a ver a continuación. Pecado objetivo grave. Donde la imputabilidad subjetiva no ha de ser un criterio de discernimiento para el ministro que administra cualquier sacramento. Pecado objetivo grave, manifiesto y obstinado, punto. ¿Mm? No necesariamente ha de ser mortal, no necesariamente ha de tener el pleno conocimiento y el deliberado conocimiento, consentimiento, que son los tres criterios para saber si un pecado es mortal o no. Se han de dar los tres. Basta con que sea materia grave para que el ministro se abstenga de dar la absolución o la comunión. Pero por el bien de ese alma, por el bien de ese alma, ¿cómo se va a convertir si no? ¿Cómo se va a dar cuenta si le damos palmaditas en la espalda? ¿Cómo se va a dar cuenta de su pecado? ¿Cómo se va a arrepentir? ¿Cómo va a tener un propósito de enmienda? He ahí la maternidad. Y la maestría de la iglesia. He ahí. Y este hombre se lo carga. Lo destroza. Lo destroza. Porque como en el jardín del Edén propone algo distinto a lo que propone Dios. No, no, el pecado no existe. Ya no es posible decir esto. Ah, no. Perdone usted. Está usted burlándose de la pasión y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Está tirando por tierra todos los méritos infinitos de Cristo. Está tirando por tierra la gravedad del pecado y la gloria del Redentor. Está haciendo que las ovejas caminen por el camino ancho de la perdición. Y no encuentren y no den con la puerta estrecha que conduce a la vida. En lugar de ir a por la oveja perdida. Usted hace que las ovejas se pierdan. Cuando usted ve una oveja en arenas movedizas, deja que se hunda. Bueno, si ella piensa que está bien, que se quede ahí. Si usted ve a una oveja que está comiendo comida venenosa, de Adelfas o de lo que sea, usted dice, bueno, si ella piensa que le sienta bien, que se lo coma. No existe el bien y el mal. Y usted deja entrar a los lobos para que se coman a los corderos. La fe de los pequeños la destroza. Por eso San Francisco de Asís dijo de usted que era un destructor. Un demoledor que ha usurpado el trono de San Pedro y que va a la cabeza de la impostura religiosa de la que nos advierte el catecismo en el número 675. Porque es impostor. Fijaos cómo continúan los cardenales. En la declaración del 24 de junio del 2000, esta que os decía que es maravillosa, el Pontificio Consejo para los textos legislativos apuntaba a aclarar el canon 915 del Código de Derecho Canónico, que afirma que a la Sagrada Comunión no serán admitidos los que obstinadamente perseveran en un manifiesto pecado grave. Punto. La declaración del Pontificio Consejo afirma que este canon es aplicable también a los fieles divorciados que se han vuelto a casar civilmente. Mal llamados divorciados vueltos a casar. Que son adúlteros, son vígamos. Aclara que el pecado grave debe ser comprendido objetivamente dado que el ministro de la Eucaristía no tiene los medios para juzgar la imputabilidad subjetiva de la persona. No entra, nunca ha entrado a la iglesia, en si el alma conoce o no el mandamiento, en si el alma es consciente o no de la gravedad de su pecado, no entra a la hora de discernir si administrar o no el sacramento, basta que sea manifiesto, obstinado y grave, objetivamente hablando. En cambio usted dice lo que dice, ¿no? En este caso... Según la declaración, la cuestión de la admisión a los sacramentos concierne al juicio de la situación de vida objetiva de la persona, y no al juicio de que esta persona se encuentra en estado de pecado mortal. Atento, Jorge Mario Bergoglio, que está tergiversando usted lo que dice la Iglesia, lo que enseña el magisterio de la Iglesia. Y dicen ellos, de hecho, subjetivamente podría no ser plenamente imputable o no serlo para nada. Continúan, siguiendo la misma línea, San Juan Pablo II recuerda en el número 37 de su encíclica Eclesia de Eucaristía, que el juicio sobre el estado de gracia obviamente corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de conciencia. San Juan Pablo II lo recuerda, os dejo aquí también la encíclica de Eclesia de Eucaristía, lo recuerda aquí en el número 37. ¿Mm? En consecuencia, la distinción referida por Amor y Leticia entre la situación subjetiva de pecado mortal y la situación objetiva de pecado grave está bien establecida en la enseñanza de la iglesia. Es que usted está haciendo un problema donde no lo hay. Es que la iglesia ya se ha pronunciado sobre eso. Como veis hermanos, confunde, engaña, cambia. Y todo bajo un disfraz. Bajo un disfraz de papa. Sin embargo, Juan Pablo II continúa insistiendo que en los casos de un comportamiento externo, grave, abierto y establemente contrario a la norma moral de la Iglesia, perdón, a la norma moral, es decir, a los mandamientos, la Iglesia, en su cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al sacramento, no puede mostrarse indiferente, reafirmando así la enseñanza del canon 915 men mencionado anteriormente. Es decir, está clarísimo, hermanos, está clarísimo. La cuestión 3 de las dudas desearía aclarar, ¿no? resumen, es decir, hacemos esta duda. Desearía aclarar de este modo si también, después de Amor y Leticia, es posible decir lo que dice la Iglesia: si es posible decir después de Amor y Leticia que las personas que habitualmente viven en contradicción con el mandamiento de la ley de Dios viven en situación objetiva de pecado grave habitual, aunque por alguna razón no sea cierto. Que sean subjetivamente imputables por su transgresión habitual. ¿Veis cómo confunde Bergoglio lo objetivo, lo subjetivo, de manera que niega ambos, hermanos? ¿Niega ambos? Pues aquí podéis leer, si queréis, este, este punto ¿no? de Amor y Leticia, donde además aprovecha para citar a Santo Tomás de Aquino y tergiversarlo, porque eso lo hace muy bien, se disfraza, entre comillas, muy bien, se disfraza de, de ortodoxia para colarnos el veneno. Es que está negando la existencia del pecado este señor, hermanos, la está negando y por tanto está haciendo inútil el sacrificio de Cristo. Es una burla tremenda, es gravísimo, 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 gravísimo. Y os digo una cosa, hermanos, no es no es raro que desde que este hombre se sentó en la silla de Pedro usurpando el trono, como nos avisó León XIII, como nos avisó Pablo VI cuando dijo que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia, ya todos estaba preparando y cociendo. ¿Mm? Como cuando el Padre Pío nos dijo que dentro de muy poco Satanás llegaría a gobernar una falsa iglesia, como cuando Juan Pablo II nos dijo en Filadelfia que dentro de muy poco vendría la lucha final entre el Evangelio y el antievangelio, entre la iglesia y la antiiglesia. ¿Eh? Pues eso que tantos santos han profetizado y nos han avisado, así como Nuestra Santísima Madre en Aquita, cardenales contra cardenales, etc. o en Umbe, que están haciendo ahora un trabajo maravilloso Arturo y Agustín, sobre este falso papa. Pues resulta, hermanos, que nos quiere hacer ver, nos quiere engañar como la serpiente antigua, diciendo, no, no, no hagáis caso a los mandamientos de Dios, yo os propongo algo mejor. Mirad, haz lo que quieras, haz lo que quieras, no existe el pecado. Y claro que existe el pecado. No le sigáis, hermanos, no sigáis a este hombre. Porque es que, fijaos, el Catecismo de Juan Pablo II nos enseña dos cosas maravillosas sobre la Iglesia. Y a eso voy cuando digo que no me extraña que haya atacado al matrimonio, porque atacando el matrimonio ataca también la confesión, ataca también la comunión o la Eucaristía y ataca también el sacramento del orden, ataca los fundamentos de la Iglesia porque el matrimonio es célula de la sociedad y célula del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. El matrimonio es la célula del cuerpo místico de Cristo. Y atacando al matrimonio, al sacramento del matrimonio, en realidad, está atacando el esponsalicio que tiene Jesucristo con la iglesia, el esposo con la esposa. Porque nos enseña el catecismo dos cosas maravillosas. La primera, que Dios Padre concibió la creación. Para la iglesia, literalmente en el catecismo leemos que la finalidad de la creación es la iglesia. Y además leemos también que Jesucristo y la iglesia son uno. Uno. Como dice Jesús en Juan 17, en su discurso, en la última cena, en la oración sacerdotal, que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, que sean uno. Jesucristo quiere ser uno con nosotros. Jesucristo quiere habitar en nosotros. Jesucristo quiere decir por medio de nosotros lo que dijo por medio de San Pablo. Ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Y nosotros, hermanos, tenemos que juzgar todas estas realidades, como nos enseña nuestro Señor en Juan 7, juzgad con juicio justo. Juzgad con juicio justo y no conforme a las apariencias. El hombre espiritual lo juzga todo y no es juzgado por nadie. Por eso cuando este hombre es preguntado acerca de la moral de la iglesia, responde en el avión, ¿quién soy yo para juzgar? Perdone usted, usted no solamente quiere dinamitar los fundamentos de la fe, también quiere dinamitar el papado. Usted cuando respondió en el avión, ¿quién soy yo para juzgar? En realidad estaba diciendo al mismo tiempo, ¿quién es el papa para juzgar? ¿Verdad? Pues el Papa, los 265 que ha habido en la historia, son los hombres más idóneos para juzgar la moral del hombre, para juzgar qué es salud y qué es enfermedad para las almas. Usted, diciendo esa frase, estaba haciendo un grave perjuicio a la Iglesia y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo que quién es usted para juzgar? Efectivamente, no es Papa pero sigue disfrazándose como tal y engañando a muchos. Y yo alucino de que hayan pasado seis años desde que estas dudas fueron expuestas al orbe católico y apenas haya habido sacerdotes de los 400.000 que hay en el mundo y obispos de los 5.400 que hay en el mundo que hayan dicho, basta ya, hasta aquí, ¿qué hubieran hecho los apóstoles en la época de nuestro Señor Jesucristo, en el siglo I, si hubiera existido Internet? Si hubiera existido YouTube, ¿qué hubieran hecho los apóstoles? Mejor, ¿qué no hubieran hecho los apóstoles con tal de propagar? ¡Ay de mí si no evangelizara! Y evangelizar no es decir el discurso de la serpiente antigua. Evangelizar no es decir al mundo lo que le gusta a oír en sus tendencias concupiscentes. Evangelizar es anunciar la buena nueva. Ya llega vuestra liberación. Jesucristo os libera del pecado que os ata y os entenebrece la mente y la voluntad y el corazón. Di no al pecado. Di basta ya. Di no quiero ofender más a Dios. Di no quiero hacer algo que perjudique a mis hermanos ni a mí mismo. Al contrario, quiero usar de mi libertad como Dios quiere que use de ella. A imitación de Él y de la Santísima Virgen. Quiero que mi vida sea una vida en la que Dios Padre se complazca. Quiero cumplir la voluntad de Dios en mi vida, no la de la serpiente. Quiero que mi vida glorifique a Dios. Quiero que Dios se alegre y se complazca en su criatura, en su Hijo. Quiero que Jesucristo pueda revivir en mi carne, como dice San Pablo en Colosenses, su pasión. Que pueda completar en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. Qué tremendas palabras, porque es que Él quiere ser uno con su iglesia, porque el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, somos cada uno de nosotros. Y por eso estamos ahora pasando por la pasión de la iglesia, que nos enseña el catecismo, en los números del 675 al 677. Y ser iglesia y vivir la pasión de la iglesia, que es la pasión de Cristo en nosotros, no se puede hacer. Siguiendo el discurso de la serpiente antigua. No se puede hacer, hermanos. El demonio, mirad, el demonio no soportaba la encarnación. No soportaba que Dios, el unigénito del Padre, Dios Hijo, se hiciese hombre. No, no soportaba que la naturaleza divina estuviese contenida en la naturaleza humana. No, no soportaba que una persona tuviese dentro de sí la unión hipostática de la doble naturaleza. No le entraba en su cabeza angélica que se convirtió en demoníaca después por esa soberbia. Mucho menos le entraba que una criatura humana como la Santísima Virgen María fuese excelsa y reina de toda la creación y de él. Pero lo que menos le entraba aún es que Jesucristo encarnándose en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María quisiese ser uno con la iglesia, quisiese ser uno con los hombres, quisiese divinizar a los hombres quisiese hacerlos partícipes de su vida divina, como ya lo es nuestra Madre. Por eso se puede decir divina María, porque ella participa de la naturaleza divina en cuerpo glorioso como nuestro Señor Jesucristo. Qué grandes misterios, hermanos. Y todo esto no es posible, no es posible entrar en la gloria de Dios, no es posible nuestra santidad si maquillamos el pecado, si negamos haberlo cometido o si negamos su existencia. No, hay que decir las cosas tal y como son cuando nos confesamos. Hay que reconocer las cosas tal cual las hemos hecho cuando nos confesamos. Y hay que huir de todo pensamiento que nos sugiera y toda persona que nos sugiera que el pecado no existe. Porque sí existe y tenemos todavía hoy la oportunidad de pedir perdón y de dejarnos desatar y liberar de cualquier pecado. Aprovechemos esa oportunidad. Me encanta el vídeo del padre Jorge Loring sobre la confesión. Por favor, vedlo. El vídeo sobre la confesión. Es condición necesaria para la misericordia de Dios que el pecador pida perdón. Si el pecador no pide perdón, Dios no puede perdonar, dice el padre Jorge Loring. Sería una monstruosidad. Pues con este discurso de este señor, se propicia que las almas no pidan perdón, este hombre propicia que las almas no pidan perdón, porque les está diciendo, estar en las arenas movedizas, comer de eh, hojas venenosas, no te es perjudicial, no te preocupes, no existe el pecado. Y ante esta situación gravísima por la que Cristo está desangrándose constantemente, por la que Cristo está inmolándose constantemente en cada misa del mundo, porque la misa no es solo una memoria, es también la actualización del sacrificio, de forma en vez de cruenta, incruenta. Es una ofensa gravísima que la sangre de Cristo, que es la que nos salva y nos libera, esté siendo despreciada por este hombre y por todos aquellos que compran su discurso. No, no existe el pecado, no, no existe el pecado, depende de cada uno. Pues no, señor, no depende de cada uno. Hay una objetividad en la gravedad de los actos humanos moralmente hablando. Hay una objetividad. Y si no la hubiese, entonces nada tendría sentido. Pero sí existe el bien, existe la justicia. Y tarde o temprano, tarde o temprano, cada ser humano de la faz de la tierra lo va a saber. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién tiene hambre y sed de la justicia? ¿Quién tiene hambre de sed y la justicia? Pues aquel que busca el bien, aquel que quiere agradar a Dios. En cambio, aquel que miente, que engaña, que traiciona. Aquel que esconde, aquel que acusa injustamente, no tiene hambre y sed de la justicia, no quiere que se haga justicia. Por eso dice el Evangelio que los hombres ante la venida del Señor dirán, a los montes caed sobre nosotros, porque los malvados no podrán soportar la venida del justo juez. Que dirá a cada uno sus pecados. Eso es que todos sabemos en nuestro corazón que hemos cometido en nuestra vida. No os dejéis engañar. No maquilléis el pecado. No neguéis haberlo cometido y no neguéis que existe. No lo hagáis. No hagáis caso a este Señor. Pedid perdón. Convertíos. Haced un propósito de enmienda firme y definitivo. Una determinada determinación. para que el amor verdadero, el amor de Dios, habite en vosotros, hoy y por siempre. Él se lo merece, hermanos. Él se lo merece. Si no te conquista desde la cruz, que te conquiste desde el pesebre, pero que te conquiste Cristo, que te conquiste su fidelidad, que te conquiste su heroicidad, su grandeza. Su corazón majestuoso que te conquiste. Y no te dejes conquistar por la serpiente ni por sus siervos. No te dejes conquistar por el padre de la mentira y sus hijos. Basta ya de vivir la fe en privado y empieza a hablar en público, como hubieran hecho los apóstoles. Di, hasta aquí, yo no aguanto más. Esto no es la doctrina de Cristo. Y la están haciendo pasar por tal. Están disfrazándose de doctrina de Cristo cuando es doctrina de Lucifer. Y si no lo digo, pecaría mortalmente de omisión. Porque sé que eso no es verdad y hace daño a las almas. Porque sé que se están perdiendo las ovejas. Y si no lo digo, me voy a perder yo también. Ánimo, sacerdote, ánimo, obispo. Ha llegado el momento de hablar. Más vale tarde que nunca. Adelante. Protege a los pequeños, protege a las almas. Corrige al que hierra donde hay tinieblas, lleva la luz, la luz de Cristo, que es mansa y purísima e incontestable y llena de amor. Hazlo por Él y por ella, que tanto está sufriendo ella, por ver cómo desprecian el sacrificio santísimo y purísimo de su Hijo en la cruz y en cada Eucaristía. Hazlo por ellos y tendrás un tesoro en el cielo. Bendito sea Dios. Espero que os preparéis muy bien para la Navidad y que esta Navidad, nuestro Señor Jesucristo, nazca en vuestro corazón de un modo nuevo, de un modo novísimo que os lleve a hacer lo que nunca os habéis atrevido a hacer y sabéis desde hace tiempo que tenéis que hacer. Adelante. Adelante. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.